¿Listo? Buenos días. Bienvenidos a la Asamblea Informativa del Partido Morena, que será presidida por el delegado Adán Augusto López Hernández. Esta asamblea, que llevamos a cabo en Almoloya de Juárez, va dirigida a los militantes y militantes de Morena. Pido su atención para este mensaje. Atendiendo a la resolución dictada el día 15 de julio del 2023 por la Comisión de Quejas del INE, se recuerda dar a conocer el contenido de acuerdo a CQID INE 104-2023 para que nos ayuden a atender siempre esta asamblea informativa, recorrido, acto, que ajuste los límites y parámetros siguientes. Los actos que realizamos no tienen como objetivo el obtener respaldo para hacer postulas como precandidatos a un cargo de elección popular. La propaganda que se expone aquí no tiene el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma va dirigida de forma clara y visible al proceso de selección de la coordinación de defensa de la transformación. Si hay propaganda aquí que no cumpla con lo anterior, favor de retirarlo. En ningún momento deberán presentar plataformas de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral. En general, no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral. Asimismo, se recuerda que dada la naturaleza de este proceso, no se están utilizando las prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión. Para dar difusión a este proceso de selección de la coordinación de defensa de la transformación o de las personas que participan en el mismo, estamos proporcionando al INE de manera semanal un calendario de los recorridos de trabajo y actividades que realizamos en la semana. Y se está llevando el control de los recursos utilizados por el partido y las personas que participamos como aspirantes para que en su momento se cumplan con los informes del gasto ordinario conforme a las obligaciones que se tienen en materia de fiscalización. Hoy, domingo 13 de agosto del 2023, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, damos la bienvenida a nuestro querido amigo Adán Augusto López Hernández. ¡Fuerte el aplauso!
esperanza. Todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Almoloya de Juárez. Miren, que una mañana de domingo ustedes hayan decidido acompañarnos, hayan decidido estar aquí, cuando los domingos pues se utilizan para otro tipo de ocupaciones, para descansar, merecido descanso, para estar con la familia, para ir a la iglesia, para otras actividades, y que ustedes hayan decidido acompañarnos esta mañana, pues a nosotros no nada más nos emociona, sino que nos compromete más, mucho más, a seguir trabajando sin descanso para que se pueda consolidar la cuarta transformación de México. Hoy México vive ya una nueva etapa. Lo que nunca se había podido en nuestro país, que hubieran programas sociales, que hubiera apoyo para todos, ahora es posible gracias al compromiso y al cariño del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de México, con ustedes. Y yo aquí inicio agradeciendo la presencia de todos y cada uno de los adultos mayores que nos acompaña, porque son ellos la base
de este movimiento. Sin los adultos mayores, difícilmente hubiese este movimiento triunfado. Ustedes apoyaron con todo, decididamente, a Andrés Manuel López Obrador. Aquí, en el Estado de México, fue más complicado, porque había un grupo, una mafia, se había perpetuado en el poder casi 100 años, y lo único que hicieron fue aprovecharse de los cargos públicos, del presupuesto público. Y ustedes siempre estuvieron ahí, apoyando al movimiento, apoyando a Andrés Manuel López Obrador. En el 2006, cuando le robaron lo mismo de siempre, Televisa y los señores del dinero, le robaron la elección presidencial para imponer a un espurio, a Felipe Calderón, ustedes estuvieron ahí acompañando al presidente, al hoy presidente. Sin ninguna duda, sin desmayo, ustedes lo apoyaron, lo alentaron. Y después, en el 2012, cuando otra vez volvieron los mismos de siempre, Televisa y los señores del dinero, volvieron a arremeter con todo. Diseñaron a un presidente y lo sentaron en la presidencia de la República. Lo fabricaron. Ustedes ahí lo acompañaron. Y después ya llegó el 2018 y ahí fue imparable el apoyo popular. La gente se decidió, el pueblo se decidió y más de 30 millones de mexicanos llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Ustedes lo hicieron posible. Sin ustedes nunca hubiese sucedido. Por eso, cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, lo primero que hizo fue mandar una iniciativa de ley para que se hiciera realidad la pensión universal para los adultos mayores. En diciembre del 2018 ya estaba el Congreso en iniciativa. Y en enero y febrero los servidores de la Nación recorrieron todo el país, casa por casa, porque se trataba de levantar un censo para que supiéramos cuántos eran, dónde estaban y quiénes eran los adultos mayores de este país. Porque en marzo y abril del 2019, por fin se hizo justicia en las plazas públicas, en las bibliotecas, en las escuelas, en las oficinas gubernamentales, en las oficinas de telégrafos. Por fin, un herrero, un carpintero, un agricultor, un campesino, un ejidatario, un bolero, un paletero, un zapatero, un vendedor ambulante, un ama de casa, vio hecho realidad el que tuvieran una jubilación digna. Eso es la pensión universal para los adultos mayores. Por eso ahora que ya se acerca el tiempo electoral, ya andan otra vez lo mismo diciendo, de siempre, lo que nunca han querido este movimiento. Dicen que ahora que ya se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República, se va a acabar la pensión universal para adultos mayores. Pero eso es una mentira. El presidente dijo en el Zócalo, el 1 de julio, que lo acompañamos a festejar los 5 años del histórico triunfo, dijo, escúchenlo bien, venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho de ustedes, pero es una obligación constitucional. Así que nadie va a impedir que desaparezca la pensión universal. Y andan otros. Vicente Fox anda diciéndole a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República. Esa por la que ustedes votaron, decidieron que desapareciera. Y también quiere
que desaparezcan los programas sociales. Porque dice que todos los que reciben programas sociales, becas, la pensión universal, son unos, yo no lo voy a repetir porque ustedes son un pueblo trabajador, el flojo, el zángano, el mantenido, es el, ustedes no. Pero todos esos se van a topar con pared, porque el pueblo ya decidió. Nosotros andamos haciendo una encuesta por todos lados, preguntándole a la gente, una encuesta que desde luego no la van a ver ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en Televisa, ni en ninguno de esos medios de comunicación, porque ahí solamente publican las encuestas anímicas para animar a quienes las pagan. Todo eso se publica por la paga. Son las mismas que se atrevieron a decir que Delfina Gómez no iba a ganar el gobierno del Estado de México. Por eso, pues aquí aprovecho, ¿y qué les parece si hacemos una encuesta nosotros? Y yo me encargo de difundir el resultado por todo el país. A ver, ¿ustedes quieren que regrese la pensión de los expresidentes de la República? Pues yo creo que ya se amoló Vicente Fox. ¿Y ustedes quieren que continúen los programas sociales y la pensión universal para los adultos mayores? ¡Sí! A ver, ¿nos escuchó? ¡Sí! Buenos días. ¿Cómo están? De Santiago y Tlahuaca. De Santana y Tlahuaca. Muchas gracias por acompañarme. Pues yo creo que ustedes ya decidieron, el pueblo manda, así que se queda la pensión universal para los adultos mayores. Y bueno, pues aprovecho para compartirles una buena noticia. A ver, ¿cómo se llama usted, señora? Doña Josefina Delgadillo Terrón y doña Silvia Delgadillo Vázquez, ¿ustedes ya reciben su pensión universal? Yo sí, yo todavía no. Todavía no. ¿Y de cuánto es la pensión que usted recibe? 4.800 pesos. Pues doña Silvia, agárrese usted de doña Josefina, no se me vaya a caer de la emoción. A partir del próximo año, la pensión universal sube, va a ser de 6.000 pesos. ¿Hay o no hay amor del presidente hacia su pueblo? ¿Les quiere o no les quiere el presidente? No hay un ejercicio de amor más hermoso que ese, que demostrar el amor del presidente al pueblo y el amor del pueblo al presidente. Hay quienes dicen eso de que el amor no se dice con nada, ni con palabras, ni con callar. Pero aquí se nota que hay amor, amor del bueno, y amor con amor se paga. Por eso hay que seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él está siempre pensando en ustedes, en los que menos tienen, en los marginados, en los olvidados de siempre. Aquí, en el Estado de México, como en muchas partes del país, todavía hay mucha marginación, hay pobreza. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años, casi 100 años, como les dije, los malos gobiernos, lo único que hacían era buscar la manera de enriquecerse los malos gobernantes, mientras el pueblo seguía sufriendo del abandono y de la marginación. Eso ya cambió en el Estado de México. El 15 de septiembre tomará posesión como gobernadora constitucional la maestra Delfina Gómez. Ustedes
la hicieron gobernadora. Y hay que apoyarla con todo, porque es una mujer honesta, trabajadora, una maestra del pueblo y que va a trabajar por ustedes. Y hay que apoyarla porque si a Delfina le va mal, le va a ir mal a todo el pueblo del Estado de México. Nada más que nosotros tenemos la seguridad que Delfina va a transformar el Estado de México. Y la realidad va a ser otra. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir recorriendo el país en asambleas informativas como esta, porque de lo que se trata no es nada más de difundir los logros de la Cuarta Transformación, sino de que se vaya consolidando la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, que cada día haya más programas sociales, que cada día haya más oportunidades para los jóvenes. Aquí, en el Estado de México, más de 1.274.000 adultos mayores reciben ya una pensión universal. Y más de 903.000 jóvenes reciben su beca Benito Juárez. Y hay apoyo para las personas con discapacidad, hay apoyo para las madres solteras, hay apoyo para los hijos de madres solteras. Y hay programa Sembrando Vidas y Producción para el Bienestar. Y ya hay fertilizantes gratuitos para todos los agricultores del Estado de México. Y falta más, falta todavía más. Pero hay que seguir apoyando la Cuarta Transformación, hay que seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque, ¿saben cuál es? Hay dos cosas que caracterizan al pueblo mexicano: su nobleza, su generosidad. Aquí, en México, cuando sabemos que un compañero no tiene ese día para comer, lo invitamos a nuestra casa, a nuestra mesa, y le compartimos de lo poco que hay. Siempre hay la mano generosa. Eso no lo tiene ningún pueblo en el mundo, ni los rusos, ni los chinos, ni los japoneses, ni los franceses, solamente el pueblo de México. Eso es lo que hace grande a nuestro pueblo, eso es lo que ustedes hacen, desde lo más modesto de sus ocupaciones, desde ahí ustedes han construido este gran país. Eso es México, son ustedes. Por eso hoy el pueblo de México tiene un presidente a la altura de ustedes, un hombre comprometido con ustedes y que inició la transformación del país. No tengan ninguna duda, la Cuarta Transformación va a seguir porque eso es lo que el pueblo, ustedes han decidido, y va a haber relevo generacional, pero de lo que se trata es de que cada día haya menos marginación, haya menos desigualdad, menos pobreza. Miren, no lo quieren reconocer Televisa, lo de siempre, pero por primera vez en la historia de México, 8 millones menos de pobres en México, gracias al trabajo dedicado, comprometido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a seguir, como se les dije, trabajando para que esa brecha de desigualdad